¿Cuál es la ayuda que están recibiendo en este momento? Estamos recibiendo una cocina industrial de 3 hornillas, una olla de 60, unos 60, estamos recibiendo tres mesitas, un saco de arroz, un paquete de fideo. Estamos recibiendo tres baldes, peroles. ¿Cuántas personas se atienden aquí en este comedor? El base leche, pero en el comedor, bueno, que vamos a inaugurar mañana. A ver, ojalá que la misma integrante, pues somos 65 personas, madres de familia, 65 madres de familia. ¿Usted qué palabras de agradecimiento le daría al señor Reyes, quien ha hecho una contribución con estos pobladores del barrio Sarabia? Yo, en nombre de todo del comité y de las personas que están inscritas en este, le agradezco al ingeniero por el apoyo. Yo creo que sin ninguna condición, ¿no? Ese es un apoyo, porque realmente aquí en Sarabia necesitamos bastante apoyo. Y creo que el único que se ha acordado es el ingeniero de apoyar, porque aquí hay personas que están y, al menos algunas se van a trabajar en el día y necesitan para venir a comprar su menú, pero vamos a preparar, vamos a empezar en nombre de Dios a ver cómo nos va. ¿Usted recibió un apoyo anteriormente de alguna autoridad municipal? No. ¿Nunca lo han solicitado tampoco? Con el ingeniero Reyes recién, este por segunda vez que nos está apoyando, tercera vez. ¿En qué consistió el apoyo anterior? Nos apoyó para la rifa que hicimos pro Navidad del niño para comprar sus juguetes el año pasado, y este año también hicimos otra rifa, hicimos pro Navidad del niño. También contamos con su apoyo del ingeniero, nos dio un saco de arroz y un paquete de fideos. ¿Y usted qué le diría a aquellos vecinos que aún no deciden su voto porque existe la desconfianza hacia los candidatos políticos tradicionales que hoy día se presentan, especialmente en Grocio Prado? A los vecinos, ¿qué les digo? Que analice cada propuesta de cada candidato y que más que todo lo estudie toda la propuesta que nos dan. Y porque, bueno, el ingeniero lo que está proponiendo son buenas para el barrio y para Grosso. Y usted, en su opinión muy particular, ¿usted sería de la idea que el ingeniero Reyes asuma la alcaldía de Grosso Prado? Es hora ya que cambie el... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Grosso hay bastante para hacer. Está bien atrasado en sí, al menos aquí estará bien. Se necesita un líder. Se necesita un líder y que saque adelante. Cambie. Muy bien. ¿Y ese sería el señor Javier Reyes Romero entonces? Sí, claro, eso es lo que quiere hacer el señor Reyes, cambiar Grosso. Modernizarlo ya. Ya es hora de modernizar el Grosso. Muy bien, gracias.